Ahora llega el momento de entregar, como ya es costumbre, el premio que año a año, a criterio de la Comisión Directiva, se otorga a una personalidad que representa los valores, la tradición y el espíritu que ha mantenido el San Isidro Club desde sus jugadores hasta alguien criado y crecido en el SIC, jugador de infantiles hasta el plantel superior, colaborador, entrenador y dirigente, experto en propiedades, de las inmobiliarias, claro, pero sobre todo de las propiedades asociativas, de esas que tejen vínculos irrompibles a golpe de compromiso, confianza y transparencia. Fantástico artesano de sueños y a la vez bracero incansable en pos de su compresión. Para él es, acá dice 2014, yo voy a decir 2017, el mejor año del club porque es el presente y porque nos deja comprometidos y con los dientes apretados, y que solo será superado por el 2018, que nos encontrará con mayor compromiso y toda la convicción. Donde quiera que vaya, embajador insuperable de lo que significa el SIC, generoso donante de sonrisas sin recodos, portador de un enorme corazón que late a sístole y diástole sangera, amigo entrañable, primer paladín de la amistad. Esta noche nos llena de orgullo y emoción condecorar con el premio Comisión Directiva a un expresidente, al magnífico general de General Electric, a un imprescindible. Sanjeras y sanjeros, los invito a ponerse de pie y aplaudir a César Sanjero. A los que no lo vieron, a los que no sabían, que me parece que son pocos, porque en general todos sabían que a César le gustaba escribir. Ya lo conté muchas veces, pero yo lo conocí cuando él tenía 22 años y entrenaba martes y jueves, y los miércoles iba a un taller literario en la Biblioteca Martínez con señores de 80. Y yo decía, este tipo es rarísimo, es rarísimo, y bueno, me enamoré de ese raro, de ese ser especial. Y escribió mucho cuando era más joven y después trabajo, muchos hijos, compromisos, los nenes. Fue dejando y por suerte en los últimos años se pudo conectar de vuelta con esa parte que a él le apasionaba. También le gustaba dibujar y eso es algo que en el libro lo van a ver, porque también es un libro que hicimos con sus escritos y con sus dibujos. Y los dibujos se van a dar cuenta enseguida cuáles los hizo cuando estaba bien y cuáles los hizo en el último instante de su enfermedad, que podía agarrar el lápiz hasta último momento él dibujó. No les quiero vender el libro, yo les quiero contar que César, además de ser todo lo que contó Jorge, tenía esa faceta, y que sería un placer para mí que el que no tenga ese libro lo tenga. Y si no lo tiene, y si lo tiene y lo quiere regalar, le va a hacer mucho bien a la persona que lo lea. Desde ya que bueno, que lo pueda pagar mejor, pero que nadie se quede sin ese tesoro. A mí no me sirve tenerlos en una caja en mi casa. Yo quiero que César pueda llegar a más personas, porque ese libro habla de él. Habla de él, de lo que era, lo que sentía, de su humor, de sus ilusiones, de sus luchas, de todo. Entonces, bueno, esa parte se la recomiendo. Pusimos un precio así. Y bueno, pensando que este era el lugar, yo elegí un cuentito que a muchos les va a resonar, porque lo han conocido y lo han comido, que se llama Tallarines a la Góndola. Al viejo siempre le gustó cocinar, o más bien, inventar recetas a ojímetros.
era famoso por sus salsas improvisadas, igual que bailando el tango, pero no el tango ballet, ese que bailan ahora, decía. Y sus pasos dibujaban unas figuras únicas, el tango de verdad era el de salón, ese que cuando uno va sintiendo la música sale solito el paso, el tango de salón, el que bailaba el cachafaz, que se recita, ¿no? Y a nadie le importaba mucho, pero era hermoso verlo bailar con mi madre en las fiestas. Le dejaban un rato la pista para que se floreara mostrando su estirpe tanguera sin contar cantidades, sin medir las porciones. A decir verdad, nunca se detenían detalles. Sus tallarines a la bómbole eran disfrutados por familiares y amigos, siempre distintos, cada vez más ricos, cada vez más pedidos. Hace un par de años, con mi hermano Martín, le propusimos cocinar los tres juntos la salsa bóngole, como una forma de conocer su receta, quizá de recibir su herencia, de conocer su alma. Compramos todo, el aceite de oliva, ajo, cebolla, tomates frescos, extracto de tomate y las almendras. Con sus 85 abriles se sentó en la cocina indicando el orden. Saltear el ajo, retirarlo cuando el aceite tuviera gusto, rehogar la cebolla, agregar el extracto, un poco de caldo, dejar un rato con un laurel, agregar el tomate bien rojo sin cáscara, sal y pimienta. En olla aparte, hervir las almejas, como dice la receta. Salvo que él le agregaba mejillones y camarones, todos sin cáscara. Los tanos usaban almejas porque no tenían otra cosa, me dijo. Más cecita, no podía decir. Luego, dejar un rato largo que se ponga oscura, pero que no se quede de abajo. Después los fideos están listos cuando los tirás y quedan pegados en el azulejo. Otra receta. Nadie comió demasiado, hacía calor, y además, en verdad, no estaban tan ricos. Quizá no sentimos la música o nos confiamos en la receta, pero más bien sospeché que el acorde de amor a la olla era un arte que solo bailaba con él. O sea que parece que se guardó alguna carta. Algo que me marcó en César que era su simpleza. Tipo simple. Había ido a bien. Había que no sé, me ponemos bien. Que siempre. Contar que también el amor al CIC lo inculcó Cecitar a toda la familia, y tanto que a mí, que era fanática del CASI, me vendí. ¡Sí!